Gracias, señora presidenta. A pesar de estar en el último día de pleno, de periodo plenario, no se acaba de acostumbrar a que no te respondan a sus preguntas. Fixo una pregunta muy concreta, datos sobre la memoria económica, previsión del gobierno de la Xunta en referencia a un número de profesorado que se debería eliminar fruto de la reducción horaria que contén a propia LOMCE, custo económico en cuanto a aplicación de desenvolvimiento y consolidación de la propia LOMCE. Entiendo que un gobierno responsable tenía que estar atento a esas previsiones. Si no las fixo, es absolutamente impresentable. Y si las fixo y no las quiere decir, pues minte, como suele hacer. En cualquiera de los casos, hay comunidades autónomas que se fixeron sus cálculos y que estiman, algunas de ellas, o custe para cada comunidad autónoma, dependiendo del número de población escolar, en cantidades que llegan a los 100 millones de euros. Como usted nos fixo a sus cálculos o no nos quiere decir, tenemos que agarrar. Yo, desde luego, voy a hacer es presentar esta pregunta por escrito, o sea que, en pleno, no te he pensado usted responder, y espero que tenga a bien dar esa información, porque desde luego la gente quiere saber cuáles son los costes de aplicación de una ley que lo que vaya a hacer es acabar con el ensino público. Nos, desde luego, desde Alternativa Galega de Esquerra, ya advertimos que los recortes en universidades iban a hacer que muchos alumnos no pudieran cursar los estudios. Usted nos ha hecho de alarmista, y mil universitarios no pueden hacer frente a su actuación. Pues dicémosles que existían fallos graves en los protocolos de actuación, na prevención e intervención do acoso escolar. También nos dijo que eso era mentira, que éramos alarmistas, pero inmediatamente después aprobó un protocolo. Dicémosles que estaban acabando con rural, el primero que reconocer que llevaban pechados 57 escuelas, 322 aulas y 1.200 profesores suprimidos. Todas las cuestiones que nosotros ya dijimos se confirmaron con tiempo. Llevamos solamente 7 meses aquí. Yo ya advierto que la aplicación de la LOMCE va a ser absolutamente inasumible para la Consellería de Educación y Gobierno de la Xunta. A no ser que tengamos que hacer un nuevo. Señor, para que nos preguntas, por favor.